Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en la sede delegacional en Parque Lira 94. Y en las calles aledañas acostumbran a veces venir los vehículos públicos, que son los primeros en tener que observar las normas de tránsito. Si alguien no se puede dar el lujo de violar las reglas de tránsito, son los vehículos de gobierno. No es lo mismo estar brindando el servicio y pararse en doble fila para coger la basura que lo que está haciendo este camión de limpia, que recoge la basura de los mercados. Abajo se ven las dos rayas peatonales y obliga a que los peatones tengan que dar la vuelta. Aquí estamos, es el vehículo 4509 CJ. Buenos días, me voy a poner el otro lado para que vean cómo por sus pistolas este chofer decidió pararse donde no debe y amerita una sanción de parte del área de tránsito. Es el chofer Marcelino Bello Gutiérrez, que tiene una licencia de conducir tipo D vencida el 6 del 12 del 2013. Aquí está Marcelino, que por sus pistolas decidió aventar el auto aquí y que los peatones se chinguen, ¿no? Es mi operador. Es su operador. Es su jefe. ¿Qué opina de que es operador? Mal. ¿Qué amerita? Sanción. ¿Sanción de qué carácter? Para empezar, está invadiendo la vía peatonal. La vía peatonal, ¿no? Entonces nada, el área más de tránsito tiene que ponerle una sanción. Y le vamos a levantar también un acta laboral, que quede en el expediente el incidente. Porque como gobierno no podemos poner en riesgo la vía de los peatones. Nosotros protegemos la vía de los peatones y debemos de respetar a toda costa las normas de tránsito, ¿no? Entonces, Víctor Hugo Acosta ya tiene la instrucción. ¿Es mi director? El director de Limpia tiene la instrucción de levantar un acta administrativa para que quede sentado en el expediente de Marcelino Bello Gutiérrez, que aquí viene. Y estoy esperando a que venga la patrulla de tránsito. Ya quedó grabado, Marcelino, eche el coche para adelante para que no estorbe ya, por favor. Entonces, Marcelino ya va a mover el automóvil a liberar y vamos a esperar a que venga la patrulla de tránsito. Acta administrativa e infracción de tránsito. Va a levantar la infracción. Así es, ahorita que llegue la patrulla de tránsito. ¿La administrativa la va a hacer mi director? El director ya tiene los machotes y ya hemos levantado varias, ¿no? Yo vine ahorita a ver una gestión de la Picot y me la encontré con esto. Sí. Entonces así es como se tienen que estacionar los vehículos públicos. Y más cuando van a hacer gestiones de carácter administrativo, cuando está prestando el servicio, por ejemplo, si viniera por esta calle recogiendo, pues va avanzando despacio y van haciendo un poco de tráfico, pero van recogiendo la basura, pero aquí vienen a hacer una gestión administrativa y nos encontramos con esto, ¿no? Y eso ya es inaceptable y no vamos a permitir ya que sean los propios funcionarios los que violen el reglamento de tránsito. Bueno, vamos a esperar a que llegue la patrulla. Miguel Hidalgo, es tu casa, nos periscopeamos un momento más.